espera, espera. ¿Y esa blusa? ¿Esta blusa? ¿Qué pasa con esta blusa? Sí, ¿ves? Yo te dije. Solamente quiero saber dónde la conseguiste, porque esos diamantes que tienen incrustados se me hacen muy conocidos. Pero no le vayas a decir, no le vayas a decir. Espérate, espérate, señorita inversionista. Esta blusa la compré en una tienda de segunda mano. ¡Ash! Señorita inversionista, no le crea. Esta blusa la compramos en un centro comercial muy fino. Hola, socia. Mira la blusa que me compré para la reunión de hoy. Es Balenciaga. ¿Y tú qué compraste? Pues aún no he comprado nada, pero pensaba ir a la tienda de segunda mano a ver si encontraba algo. ¿Acaso estás loca? ¿Cómo pretendes ir a una reunión tan importante y llevar ropa de segunda mano? Además, no sabes quién más la haya usado, o sea, ¡qué asco! No digas eso, socia. Tú sabes que nuestro emprendimiento apenas está comenzando y debemos ahorrar. Más bien dime si me vas a acompañar o no. Ay, como tú quieras, pero vámonos rápido antes de que alguien me vea. A la orden, lleve la ropa de segunda, lleve la que está bien barata, siga, siga la orden, siga, siga. Buenas, señor, estoy buscando una camisa muy elegante para una reunión que tengo con un inversionista, ¿qué me recomiendas? Claro, mijitica, llegó al lugar que era, vea, le tengo esta blusa con diamantes incrustados, ¿qué le parece? Uy, sí, está muy linda, mira, mira, ¿qué te parece? Ash, más bien quítame eso de encima y escogí algo rápido antes de que alguien nos pueda ver. Ya, cálmate, cálmate. ¿Y señor, cuánto cuesta? Esa blusa fue de alguien muy importante y vale 12. ¿12? No, ves, eso está muy caro. ¿Y por qué no me hacía ahí una rebajita? Uy, vecinita, créame que 12 es buen precio, pero ¿sabe qué? Se la dejo en 10 porque hoy no he vendido nada. ¿10? Ay, ves, y déjemela en 9. Oye, tras de que eso está barato, tú pidiendo rebaja, ¿no te da vergüenza? Tranquilas, tranquilas, no hay ningún problema, ¿sabes qué? Les dejo la blusita en 9. Mire, señorita, una luquita de cambio. Muchas gracias, señora, hasta luego. Pero tú sí eres tacaña, ¿no? Pidiendo hasta la última monedita. Lo que pasa es que a mí me han enseñado que cada peso cuenta. Más bien vamos rápido que la inversionista nos está esperando. Señorita inversionista, muchas gracias por recibirnos. Valoramos mucho su tiempo. Así es, mi tiempo es oro. Bienvenidas a mi mansión. Más bien cuéntenme, ¿cuál es ese negocio en el cual ustedes quieren que yo invierta? Nuestro emprendimiento es de hacer malteadas de diferentes sabores y venderlas por Facebook. Pero nos hace falta una inversión de $5,000 para nosotros poder montar nuestro propio local. ¿Con qué $5,000, ¿Y yo qué obtendría a cambio? Usted obtendría el 30% de toda nuestra compañía. Es más, le traemos una muestra de nuestro producto. Ya voy. Mire, señorita inversionista, aquí le traemos una prueba de nuestro producto elaborado de la receta de nuestra abuela. ¡Mmm! ¡Qué rica malteada! Es de chocolate. ¿Y qué otros productos hacen? Pues por el momento solo tenemos malteadas de todos los sabores, pero pues más adelante pensamos implementar más cosas. Pues el negocio pinta muy bien. Y en cuanto a la malteada, va a ser todo un éxito. Espera, espera. ¿Y esa blusa? ¿Esta blusa? ¿Qué pasa con esta blusa? Sí, ¿ves? Yo te dije. No pasa nada, solamente quiero saber dónde la conseguiste, porque esos diamantes que tienen incrustados se me hacen muy conocidos. Pero no le vayas a decir, no le vayas a decir. Espérate, espérate, señorita inversionista. Esta blusa la compré en una tienda de segunda mano. ¡Ash! Señorita inversionista, no le crea. Esta blusa la compramos en un centro comercial muy fino. Bueno, 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 ya. Quiero escuchar la versión de ella y que por favor me digas la verdad. La verdad, sí, esta blusa la compré en una tienda de segunda mano, pero porque nuestro negocio apenas está empezando y necesitamos ahorrar cada centavo. Pero si por mi manera de vestir, usted ya no quiere invertir en nuestro negocio, yo la entiendo. No, 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 pero no se preocupen, mi ropa sí la compré en el centro comercial. Yo le prometo que nosotros vamos a vestir en lo fino. Tranquilas, tranquilas, mi intención no es hacerlas sentir mal aquí en mi casa y menos juzgarlas, sino que esa blusa me trae muy bonitos recuerdos. Déjeme compartirles algo. Miren. ¿En serio? Así es, amiguitas. Déjenme contarles mi historia. Soy una mujer que viene de bajos recursos.
Mi única compañía ha sido mi padre, ya que desde hace un tiempo quedamos solos. Desde mi infancia hasta la adolescencia siempre estuve ayudándolo en su negocio como comerciante, donde me transmitió todos sus conocimientos sobre la vida. De él aprendí desde cómo tratar a una persona hasta cómo salir a la calle a ganarme la vida. Con el poco o mucho dinero que hacía, muchas veces me sentí tentada a comprar cosas materiales como ropa y otras excentricidades. Pero en mi mente prevalecía un consejo muy importante de mi padre: ahorrar e invertir en algo que me dejara rentabilidad. Así que me aguantaba las ganas de tener ropa nueva y optaba por comprar ropa de segunda, con la esperanza de que algún día todo cambiaría. Y así fue. Fueron años de esfuerzo y disciplina donde, gracias al ahorro y las buenas decisiones con el dinero, soy la mujer multimillonaria que soy hoy en día. Así que la foto que tienen en la mano es un recuerdo de la primera ropa que pude comprarme en un centro comercial completamente nueva. ¡Wow! ¡Qué linda historia! Pero no entiendo algo. ¿Cómo es que yo tengo la misma blusa que usted tiene en su foto? Porque yo aún sigo yendo a las tiendas de segunda mano, y no a comprar, sino a donar. Y esa blusa que tú tienes fue mía, sino que la doné hace poco. Y lo recuerdo mucho porque es un ejemplar único en el mundo y es de diseñador. Para mí es un honor tener una blusa de una persona tan exitosa como usted. Pero perdone que sea tan entrometida. ¿Sí va a invertir en nuestro negocio? Pero por supuesto, déjame decirte que tienes una socia muy inteligente y que piensa igual que yo, que es lo primordial, el ahorro. Por eso les voy a adelantar la mitad de los $5,000. ¿Tenemos trato? Pero claro que sí, no se va a arrepentir de esta decisión. Muchas gracias. Por supuesto que no me voy a arrepentir. Nos vemos en una próxima ocasión, socias. Ay, socia, ¿quién diría que en tan poco tiempo pudimos tener nuestro propio negocio? Sí, es verdad. Gracias a Dios cumplimos nuestro sueño. Mira todo lo que nos ha quedado este mes. Creo que deberíamos ir al centro comercial a comprar ropa nueva. Nos lo merecemos. No, socia. Yo estaba pensando en ir a comprar ropa, pero de segunda mano. ¿En serio tú estás diciendo eso? Sí, cierta persona me enseñó que cada centavo cuenta y que la clave del éxito es el ahorro. Así que vamos. Y este video lo hicimos para tomar conciencia y motivar a la sociedad. Recuerda que el esfuerzo, disciplina y las buenas decisiones con el dinero te llevarán a lograr a cumplir tus sueños. Comparte este video si te llegó esta reflexión. Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre.